Buenas noches a todos, un saludo muy especial. Hoy queremos ratificar que el presidente Duque ha logrado e impulsar que la conversación nacional siga. Ya tenemos 20 reuniones de la conversación nacional discutiendo seis temas fundamentales para el país. La educación, lucha contra la corrupción, todo el ejercicio de medio ambiente, todo el proceso de paz con legalidad, la mesa de juventud, son más de 20 reuniones. Y hoy en particular se ha dado la segunda conversación regional, una conversación regional que se presentó en torno a la cultura. Se dio aquí en Medellín con diferentes organizaciones culturales, instituciones educativas, instituciones culturales, el sector eh, privado y productivo, cajas de compensación, donde estuvimos hablando sobre cómo la cultura se convierte en un eje fundamental de equidad y de convivencia en la ciudad. De aquí el señor presidente ha señalado cuatro compromisos fundamentales sobre los que va a avanzar esta conversación regional y queremos informarle al país que esta conversación ya no solo va a estar a nivel nacional, sino a partir del 15 de enero, como esta conversación regional se hará en diferentes departamentos del país. Queremos ahora presentar a la ministra de Educación, quien va a hacer un informe y una presentación de lo que ha venido avanzando, en particular la conversación en la mesa de educación y los logros y los resultados que se tienen con la mesa de trabajo que ha continuado esta conversación del pasado y ahora en este sobre el ICTEX. Bueno, muchas gracias a todos. Buenas tardes. Yo creo que. Si hay un sector que se haya caracterizado durante estos más de 16 meses por tener escucha activa y conversación permanente con el sector, es educación. Y cómo no reconocer, obviamente, en medio de todas las diferencias del país, cómo acentuar esta conversación constructiva sobre un sector que nos debe unir a todos. En estos meses me vieron la semana pasada ante los medios de comunicación, dando cuenta de lo que era la séptima mesa de más de 64 espacios con toda la educación superior referida a estudiantes y a docentes, acorde a los acuerdos firmados el pasado 14 de diciembre. Creo que pude compartir allí cómo honramos todos los compromisos en materia de recursos de funcionamiento, de inversión, de ciencia y tecnología, de regalías. Nos escuchaban también con el señor presidente de la Federación de Departamentos, reforma de ley y demás. Y dentro de esos compromisos estaba instaurar la mesa que trabajara en la reforma integral, una mesa con distintas voces de estudiantes y de maestros, pero de los distintos actores de la comunidad académica. Luego de ya nueve sesiones de esta mesa. Eh, que fue además enriquecida en el escenario de la conversación nacional, pues decidimos contarle al país cómo hemos avanzado. Cuando hablamos de la reforma integral del ICETEX, pasamos por un primer tema, son los deudores, son todas las familias, los jóvenes, que claramente están esperando respuesta. Y aquí nos acompañan hoy varias de las organizaciones de jóvenes que no solo hace un mes, sino desde hace más de 11 meses vienen trabajando en el tema. Segundo, todos los temas de gobernanza, todos los temas de nuevos productos de financiación, nuevas líneas financieras, transformación tecnológica del ICETEX y acompañar al estudiante para que tenga un proceso significativo en su tránsito por la educación superior. Les contaba toda esta ruta para detenerme ya en lo que es la noticia que queremos compartir hoy con los jóvenes, con las familias colombianas, y es el plan de alivios. Plan de alivios que tendrá unas estrategias de corto plazo y unas estrategias de mediano plazo donde claramente, como ha participado de la conversación nacional, también el legislativo jugará un papel muy importante, puesto que, como ya nos va a contar en unos segundos el presidente del ICETEX, hay medidas que se tomarán en junta del ICETEX, medidas de proyectos que ya pueden iniciar los primeros meses y proyecto de ley que esperemos poder radicar cuando inicien las sesiones del Congreso y que consagren todo el trabajo que hemos hecho con los jóvenes con los maestros en una lectura de un marco de ley que permita no solamente responderle a los deutores de hoy, sino permitan fortalecer al ICETEX para que le pueda dar muchas más oportunidades a los estudiantes del país. Manuel, entonces, entremos en detalle en lo que son los anuncios de las medidas, por favor. Ministra, muchas gracias y me uno a estas palabras en el marco de esta comisión para la reforma del ICETEX ha habido un trabajo mancomunado entre usuarios, representantes estudiantiles, profesorales, rectores, expertos, que nos han permitido identificar cinco ejes y el primero de ellos, tal como lo dijo la ministra, son los usuarios actuales de la entidad. Para los usuarios actuales de la entidad, hemos diseñado, en conjunto con todos estos actores, un paquete de ocho medidas, un conjunto de ocho medidas que se descomponen en unas de corto plazo y en otras de mediano plazo. Esas medidas de corto plazo tienen un objetivo fundamental. Buscar que los estudiantes, buscar que los usuarios terminen exitosamente su proceso de formación. En ese orden de ideas estas medidas comprenden, por ejemplo, en primer término, que aquellos que están con una situación de dificultad temporal de pagos puedan por una vez al semestre hacer uso de un beneficio que les permitirá ponerse al día. Poniéndose al día podrán continuar adelante con la renovación del crédito educativo para los siguientes semestres. La segunda, que es de mucho valor para muchos jóvenes de nuestro país. Un crédito educativo en el ICETEX cubre todos los semestres del plan de estudio más dos adicionales, es decir, 12 el día de hoy. Hemos decidido que se puede ampliar hasta 14 giros cada semestre. Esta ampliación hasta 14 giros permite que jóvenes que están desarrollando procesos de internacionalización, los que han tenido dificultades académicas en alguno de los trayectos de su proceso de formación, los que están haciendo una doble carrera, puedan no perder este beneficio que tienen y de esa manera poder culminar exitosamente con su proceso formativo. De igualmente, otra medida muy anhelada por los usuarios, poder cambiar la línea de crédito a la cual tienen acceso. Esta medida que aplica por una vez durante el desarrollo de sus estudios, permite que familias que tomaron una línea al momento de iniciar puedan hacer cambio a otra que les sea más favorable si las condiciones de su entorno familiar se modifican. De esta manera podemos garantizar que siempre puedan estar al día en el cumplimiento de esas obligaciones y poder así avanzar de manera definitiva, sólida y contundente en la trayectoria educativa. Y finalmente, otra medida que también ha sido muy discutida y anhelada, la posibilidad de ampliar los plazos en los cuales se hacen los pagos derivados del crédito educativo. El reglamento actual de la entidad no permite una ampliación. Fruto de esta gran conversación, fruto de este gran trabajo entre todos los actores, hemos encontrado el mecanismo que permitirá que esto, como tal, sea posible. Estas cuatro medidas de corto plazo serán tomadas por la Junta Directiva de la Entidad a partir de todos los insumos que hemos recibido a lo largo de estos once meses de trabajo, en los cuales de manera amplia y generosa los participantes en la Comisión de Reforma de ICETEC se han comprometido con su transformación. El segundo conjunto de medidas son de mediano plazo y requieren el desarrollo de unos instrumentos de ley. Estos instrumentos de ley facilitarán que la Entidad pueda, en primer lugar, reconocer el trabajo social positivo. Se abrirán convocatorias a los que podrán aplicar jóvenes que una vez terminados sus estudios estén trabajando por las instituciones de educación en todo el país, instituciones sociales, trabajando en los objetivos que se trazó el país con la misión de sabios en economía naranja, de tal manera que parte de esa contribución que hacen a nuestra sociedad pueda traducirse en beneficios en términos de intereses o inclusive, según lo preceptúe la ley, en términos de capital para reconocer esta importante labor. Otra medida también de, mucho, de mucha importancia para los participantes es aquellos que han expresado su interés en adelantar el pago de sus créditos educativos. Los usuarios nos dicen, queremos hacer pagos anticipados porque sabemos que esto ayuda a que otros jóvenes puedan hacer uso de los instrumentos del ICETEX. Vamos entonces, en el marco de esta ley, a buscar que se puedan otorgar incentivos que puedan facilitarles a ellos, fomentar ese pago anticipado y de igual manera que los mismos puedan estar disponibles para usuarios que en este momento se encuentran en situaciones de mora explicables por razones de empleo o deserción temprana del sistema educativo. De igual manera, también tenemos una medida que es muy importante y es que los entes que han creado fondos en el ICETEX, que otorgan créditos educativos condonables, Esperan dar algunas de estas medidas a los usuarios de este tipo de fondos. Son más o menos de mil usuarios en todo el sistema de ICETEX. Estos entes, en la medida que esta ley les habilite, podrán acoger algunas de las medidas que hemos presentado para los usuarios de crédito tradicional de ICETEX y facilitarles a estos usuarios la posibilidad de culminar exitosamente sus estudios ponerse al día si han tenido alguna dificultad en el presente o aligerar las retribuciones que deben hacer a los fondos en el evento que lo requieran. Y finalmente, creo que el país, en el marco de esta comisión, ha dado un paso muy importante. Se está abriendo la posibilidad de que los jóvenes puedan voluntariamente acogerse a formas de pago contingentes al ingreso. Estas formas de pago lo que le permiten a los jóvenes, con unos topes definidos en monto y con unos topes definidos en tiempo, que el pago que hacen de su crédito educativo sea proporcional al salario que perciben. De esta manera estaremos aligerando y estaremos acompañando a los jóvenes en ese tránsito a la vida profesional, a la evolución de la misma, de tal suerte que los jóvenes encuentren en los servicios de la entidad lo que requieren para poder avanzar. Cabe decir que este último conjunto de medidas tienen un carácter temporal, porque la gran reforma del ICETEX, en la cual estamos comprometidos a avanzar en el 2020, con el apoyo de todos los que hacen parte de esta comisión y con el concurso de los integrantes de la conversación nacional, es el cambio de la estructura de su portafolio de servicios, de tal manera que ese diseño en términos de tasas, plazos, formas de pago, estén acordes con las expectativas que los usuarios, el país y que de manera responsable desde la entidad con su sostenibilidad financiera y fiscal puedan darse para beneficios de todos los colombianos. Bueno, cerramos reiterando que son más de 120 mil los beneficiarios de estas medidas. Y obviamente, si nos están escuchando padres de familia y beneficiarios, saber que en todas las oficinas de ICETEX y en las jornadas que ha denominado el presidente ICETEX más cerca de ti, estaremos haciendo jornadas regionales que permitirán resolver las dudas. Cada uno de estos temas que mencionó Manuel respecto al tipo de línea, respecto a los plazos, respecto a los procesos de condonación y lo que será el nuevo proyecto de ley, pues vamos a dar información muy detallada que esperamos permita ya ver los primeros beneficios de estas medidas e invitar. Como ha dicho el presidente de Icetex, Congreso, sociedad civil y todos los actores de la comunidad educativa avanzar en estas medidas de mediano plazo que nos lleven a este desarrollo normativo de ley que nos avale ya continuar con todos los procesos del de plan de alivios. Muchísimas gracias. Bueno, Inspección y Vigilancia, ustedes saben que tienen las competencias de acorde a las distintas denuncias que llegan y las adelantando. También están los órganos de control y en el momento pertinente se van manifestando los resultados de los distintos procesos de Inspección y Vigilancia. Muchas gracias. Gracias.